Hoy vamos a hablar sobre un interesante tema, el desaprendizaje. ¿Qué será el desaprendizaje? ¿Se podrá desaprender? ¿Tendrá el mismo grado de importancia que el aprendizaje? ¿Se podrá evaluar el mismo? Para responder a estas y otras interesantes preguntas, hemos entrevistado a un experto en el tema, quien nos dará su punto de vista al respecto. Sean bienvenidos a este vídeo y comenzamos. Oportunidad, estamos nuevamente con el tema del desaprendizaje. Y tengo ahora el agrado de presentarles a un experto en la educación. Se trata del doctor Omar Ricardo Pericón Pacheco, quien es doctor PhD en educación con enfoque en la complejidad y la investigación transdisciplinar. Bienvenido, doctor, a esta entrevista y gracias por aceptar la misma. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Estoy presto a poder apoyar esta actividad que usted tiene. Estoy a sus órdenes. A ver, cuéntenos un poquito su experiencia académica, doctor. Eso nos interesa, porque es un experto en la educación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aparte de comentarle que tengo el doctorado justamente en educación con enfoque en la complejidad, soy militar, soy licenciado en administración de empresas, aparte soy ingeniero comercial. En la parte educativa he dictado clases en institutos militares, en la universidad, en la Escuela Militar de Ingeniería, tanto en grado como en posgrado. Tengo algunos diplomados también en lo que es educación superior y bueno, tal cual usted, tengo también la especialidad en el área de educación, ¿no? Con enfoque en la complejidad. Es un poquito, digamos, resumiendo toda esta situación, las materias que generalmente he estado dictando están referidas a lo que es economía y metodología de la investigación. Bien, doctor. Mire, usted debe escuchar en diferentes cursos, seminarios, talleres, sobre todo en la universidad, se habla mucho del desaprendizaje, ¿no? Se dice la trilogía aprender, desaprender y reaprender. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué será el desaprendizaje? Muy bien, gracias. Efectivamente, tenemos estos tres conceptos o tres ideas que prácticamente vienen relacionadas, que es, como usted ya lo decía, el aprendizaje o el aprender, el desaprendizaje y el reaprender. No puede haber, de hecho, quiero comenzar por esa parte, no puede haber un desaprendizaje sin haber aprendido antes. Entonces, debemos partir de inicio con esta idea, ¿no? Con este concepto de lo que es aprender. Si no hemos aprendido nada, no podemos desaprender. Entonces, debemos un poquito contextualizar a qué se refiere lo que es el aprendizaje. Considero en este punto que, desde mi punto de vista, ¿no? El aprendizaje es el proceso de adquirir nuevos conocimientos, nuevas capacidades, nuevas habilidades, hasta nuevas experiencias. Entonces, ya con este enfoque, recién podríamos pasar a lo que es el desaprendizaje. El desaprendizaje lo considero como una forma de adquirir, desechar en realidad, no desechar al 100%, ¿no? Sino dejar un espacio para adquirir nuevos conocimientos. Yo entiendo desde ese punto de vista lo que es el desaprendizaje. Es también le podría comentar que es dejar de lado quizá hacer algunas actividades que no nos llevan a un resultado óptimo. Entonces, por ahí va lo que es el desaprendizaje, ¿no? Hemos aprendido, pero ahora tenemos que desaprender para reaprender. Un ejemplo yo le puedo dar en esta parte que estamos viviendo justamente actualmente, ¿no? Hasta el año pasado, las clases que los docentes dictaban eran de forma presencial. Entonces, nos habíamos preparado para dar ese tipo de clases. ¿Y qué hemos tenido que hacer? ¿Qué hemos tenido que hacer con este problema del COVID? Hemos tenido que asumir una nueva metodología,
hemos tenido que aprender algo nuevo, que es dar clases a través, ¿no?, del Internet. Entonces, ha habido un desaprendizaje, pero no quiere decir que hemos olvidado, ¿no?, de dar las clases en forma presencial, ¿no?, sino que hemos adquirido una nueva habilidad. Entonces, hemos generado una nueva forma de enseñar, una nueva forma de dictar las clases. Entonces, por ahí va el punto de lo que es el desaprendizaje. Es también para mí, podría considerar también que es una nueva forma de innovar, ¿no? De desechar todo aquello que no nos ayuda a llegar a un resultado óptimo, doctor. Quizá también para complementarle esta partecita, no es olvidar lo que ya se ha aprendido, no es olvidar lo que ya se ha aprendido, ¿no? Entonces, contextualizo de esa forma lo que es el desaprendizaje, doctor. Muy bien, doctor. Muchos expertos dicen que el aprendizaje, bueno, el desaprendizaje, tiene la misma importancia que el aprendizaje. Es decir, aprender y desaprender valen lo mismo. Usted sabe muy bien que el aprendizaje, ya sea a nivel de colegio o en la universidad, eso ya se da desde tiempo, ¿no? Hay muchos criterios de evaluación, hay parámetros para evaluar el aprendizaje. Entonces, si el desaprendizaje, si tiene la misma importancia que el aprendizaje, ¿no le parece a usted que esto se debería también evaluar? Si me dice sí, más o menos, ¿cuáles serían los criterios de evaluación del desaprendizaje? ¿Qué dice, doctor? Yo partiría, doctor, inicialmente indicando que la importancia justamente del desaprendizaje consiste en quizá cuestionar o poner en duda el aprendizaje que uno ha obtenido inicialmente, ¿no? No es asumir lo que nos han enseñado de hecho, sino es realmente verificar que lo que nos han enseñado es cierto. Entonces, para mí ahí radica la importancia justamente del desaprendizaje, ¿no? En cuestionarnos, en preguntarnos, en realmente reflexionar si lo que estamos aprendiendo es lo correcto, si el método que nosotros estamos utilizando justamente para aprender es el correcto o nos está llevando al error. Por ahí debemos comenzar viendo la importancia que tiene el desaprendizaje, que es entonces el dudar o el cuestionar de aquel aprendizaje que hemos obtenido. Entonces, partiendo desde este punto de vista, doctor, y pasando a los criterios que usted hablaba, efectivamente, y mucho usamos el tema de criterios, ahora que se ha puesto y prácticamente en curso, digamos, en todas las universidades, lo que son la enseñanza basada en competencias, mucho utilizamos lo que son los criterios, ¿no es cierto? Entonces, del aprendizaje, utilizamos los criterios del aprendizaje. Pero yo no vería que sea necesario contar con unos criterios para evaluar el desaprendizaje. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque después de desaprender, hemos vuelto a reaprender. ¿Y eso qué nos ha generado? Un nuevo aprendizaje. Entonces, no es necesario, desde mi punto de vista, utilizar algunos criterios para valorar el desaprendizaje. Porque ya habíamos dicho a un principio que el desaprendizaje no es dejar de lado lo que ya hemos aprendido, ¿no? Sí. Sino es hacer un espacio o tomar las cosas que hemos aprendido, ¿no? Para aplicarla de diferente manera, para obtener mejores resultados. Entonces, yo desde mi punto de vista no veo necesario que sea necesario contar con criterios de evaluación del desaprendizaje, porque a la larga vamos a volver a generar un nuevo aprendizaje, y ese nuevo aprendizaje sí le podemos colocar unos criterios de evaluación. Justamente, a ver, hablando esto de competencias, ¿no es cierto? Hablando de esto de competencias. Ahora, por ejemplo, está surgiendo una nueva forma también de aprendizaje, posiblemente usted ya lo haya visto, doctor, que es el aprendizaje basado en proyectos. Sí. Entonces,
nos han enseñado a nosotros a dar las clases, a transmitir los conocimientos con el enfoque basado en competencias. Así es. Pero ahora, a la larga, seguramente vamos a entrar a este nuevo ritmo que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, cuando se dé esta situación, no quiere decir que hemos dejado de lado el enfoque basado en competencias, sino que de ahí vamos a tomar algunos aspectos importantes para complementar este nuevo enfoque que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no es cierto? Entonces, y seguramente ahí vamos a tener que definir unos nuevos criterios de evaluación, porque es una nueva forma de enseñanza. Ya, doctor. Entonces, en el contexto que usted plantea, primero, digamos, no es necesario evaluar el desaprendizaje. Y como no es necesario evaluar, pues no va a haber criterios, ¿verdad? Es lo que está más o menos sugiriendo, ¿no? Efectivamente, yo no veo, como le digo, la necesidad de contar con algunos criterios. Pero sí, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Quizá podríamos ver de determinar algunos puntos o algunos elementos para ver cómo estamos cambiando. Un ejemplo, ¿no? Yo estudio, no sé, un día antes. Un día antes, y el resultado pues seguramente no va a ser el óptimo. Entonces, tengo que desaprender esa forma de estudiar, tengo que desaprender. Entonces, no, ahora poco a poco voy a ir repasando lo que me están enseñando, ¿no? Durante el mes, durante, no sé, los dos meses que dure el parcial. Entonces, lo que podemos ir haciendo es ir viendo algunos elementos, ¿no? Identificando algunos elementos que nos permitan, justamente, que nos permitan ver qué cambio nosotros estamos generando. Eso podríamos hacer, pero depende mucho de la circunstancia, de la situación. Pero como criterios, como le digo, yo no veo necesario, porque reitero que a la larga vamos a volver a generar, ¿no?, un nuevo aprendizaje. Y ese nuevo aprendizaje sí es sujeto de poderle aplicar criterios de evaluación. Claro, eso ya existe como aprendizaje, ¿no? Sería lo nuevo. Exactamente, así es. Doctor, en su experiencia, a ver, digamos en el campo de la ingeniería, ¿cómo se podría desaprender? Porque muchos hablan en libros, todo, hay que desaprender, hay que, dicen, ¿no?, el qué. Claro, hay que desaprender, pero no dicen el cómo desaprender. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, usted puede darnos un ejemplo de ingeniería, de una asignatura en que hoy en día, por ejemplo, se debería desaprender, ¿no? Pero ¿cuál será el camino que el docente o los estudiantes en sí tendrían que usar para seguir, o sea, para desaprender? Pues algo que ya, no sé, desde su punto de vista, ¿por qué se puede desaprender y cómo se podría desaprender, no? Sí, es una pregunta interesante y hay que ver, digamos, dónde estamos, ¿no? Si estamos desde el punto de vista del docente o desde el punto de vista del estudiante. En realidad, como le digo, el desaprender es buscar nuevos caminos para llegar a un mismo resultado y quizá de una forma más óptima, de una forma más eficiente, ¿no? Ahora aquí podemos encontrar justamente en el internet, ¿no? Antes nos enseñaban 9 por 1, 9, pero ahora hay otras formas de sacar 9 por 2, el mismo resultado 18, haciendo otro tipo de ejercicio o siguiendo otro procedimiento. Entonces, mucho depende justamente qué es lo que queremos, ¿no? Y el desaprendizaje, como le digo, aparte de buscar nuevos caminos para encontrar la solución, consiste también en hacer un espacio para, ¿no?, generar un nuevo conocimiento, para generar un nuevo conocimiento. No cerrarnos directamente en lo que nos han enseñado. Otra situación, como docentes quizá, ¿no?, a usted le han dado un plan de una estructura curricular para dictar su materia. Entonces, ¿qué es lo que, no? Usted, no, los 5 puntos que me han dado, eso tengo que enseñar. Ahí también hay una parte de desaprendizaje. No, si yo veo que el punto 4 no es útil,
Entonces no lo enseño. Entonces ahí hay un desaprendizaje, ¿no? Porque usted está dando lo más importante. No le está dando cosas que no le van a ser de utilidad al estudiante, ¿no? Hay otras formas también de desaprender. Yo, en unas, justamente me gustó esta situación. No sé si usted pasó clases con el doctor Saturnino de la Torre. Sí. ¿No? ¿Cómo enseña él? ¿Cómo enseña? Es una, igual, no es la estructura común que tenemos. El docente, ¿no? Frente a la pizarra, dictando su clase. Él, ¿cómo enseña? A través del cine, haciendo películas, a través de la poesía, a través de la poesía. Entonces, ese es un desaprendizaje. No está haciendo la misma estructura de siempre, pero ¿cuál es el objetivo? Que el estudiante aprenda. Claro. Que el estudiante aprenda. Entonces, hay diferentes formas de poder encarar. Mucho depende, como le digo, qué es lo que se quiere buscar. El desaprendizaje no solamente va a lo que es el conocimiento, sino que también es un poco amplio, ¿no? Tiene que ver cómo asumimos los errores, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que nosotros generamos? Entonces, ¿y cómo podemos revertir esas situaciones que son negativas? Entonces, por ahí va, es bien complicado, ¿no? Es decir, ¿cómo desaprender? Pero es hacer un espacio para buscar unas nuevas formas de solución, para ver cómo yo puedo innovar, ¿no? Para ver cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo optimizar las cosas que hago. Entonces, por ahí va la situación esta del desaprendizaje, ¿no? En esta su intervención, doctor, usted ha hablado de una palabra clave que la rescato en su ejemplo, ¿no? El ejemplo que puso, la utilidad, ¿no? O sea, usted tiene un contenido, digamos, una asignatura que tenga, no sé, 4 o 5 unidades temáticas, y dentro de eso ya la estructura, ¿no?, de cada unidad temática. Y usted dijo, ¿no?, que si hay algo que el docente considera que ya no es útil, por más que esté ahí en el plan curricular, ¿no?, en todo eso, por más que esté ahí, si ya no es útil, entonces ya ella no lo da, ya, ¿no? Esto tendría que ver con la obsolescencia de, digamos, de esa asignatura, de ese tema en particular. ¿Habrá una relación utilidad-obsolescencia? Lo que pasa es que vivimos en un medio demasiado dinámico, ¿no? Los cambios se dan de día a día y toda esa situación. Entonces, por decirle, ya no es necesario que aprendan a escribir en máquina. O sea, la máquina es, ¿no? ¿Para qué les vamos a enseñar eso? Uh-huh. ¿Es útil? Yeah. ¿A dónde nos lleva entonces? Tenemos los medios digitales, tenemos la computadora, tenemos las laptops, etcétera. Entonces, hay que ver justamente cómo nos vamos acomodando, ¿no?, al dinamismo que tiene nuestra realidad. Entonces, por ahí, entonces, hay que ver realmente esa situación. Quizá conceptos, básicos, es difícil desecharlos, pero hay que justamente, ahí está también la habilidad, del docente y también del estudiante de seleccionar la información que le sirve, ¿no? De seleccionar la información que le sirve y del docente de transmitir realmente, de evaluar el entorno y dar lo que realmente requiera el estudiante, ¿no? Entonces, yo veo esa situación por ahí que vaya a favorecer justamente el desempeño a la larga del estudiante, ¿no? Y que no, más bien, lo apoye, ¿no?, una vez que termine, en nuestro caso, digamos, la universidad, ¿no? Entonces, más bien podemos utilizar, en vez de darle una materia que, o no sé, un tema que ya no sea de utilidad, darle otro tema que realmente va a ser aplicable a la realidad en la que vivimos. Sí. Ah, interesante su punto de vista. Bien, doctor, a ver, la última pregunta. Si usted, bueno, ya ha sido autoridad, pero si usted tendría ahora la oportunidad de ser, digamos, el jefe máximo, el rector, el director máximo de una institución académica, y usted quisiera, digamos, implementar, llamaremos la gestión del desaprendizaje en su institución, ¿no? ¿Qué tendría que hacer usted? ¿Cuáles serían aquellos mecanismos, los pasos que usted daría, digamos, para llevar adelante
esta gestión, lo llamaremos así, gestión o proceso de desaprendizaje en su comunidad, en la comunidad educativa en la que usted es, digamos, el rector? Lo que pasa que justamente por el dinamismo que hablábamos hace rato, nosotros estamos en un constante, y daba el ejemplo al inicio, doctor, en un constante movimiento, en un constante cambio, ¿no? Entonces, y a consecuencia de eso, en todo momento nosotros estamos aprendiendo, desaprendiendo, reaprendiendo, como dábamos el ejemplo justamente de las clases, de las clases ahora que son virtuales, que son a través de internet, ¿no? Vamos aprendiendo, justamente van surgiendo nuevas teorías, ¿no? Antes pensábamos que, ¿no?, pensábamos que los dinosaurios no tenían plumas, los estudios que han ido demostrando que habían tenido. Entonces, vamos aprendiendo, no nos olvidemos, y si vamos también hacia atrás, antes pensábamos que era ¿no?, la Tierra era el centro, ¿no? No era el Sol. Entonces, vamos viendo que cada vez vamos aprendiendo, desaprendiendo, y no quiere decir que hemos olvidado, reitero, no quiere decir que hemos olvidado. Entonces, no se puede gestionar como tal y en forma específica lo que es el desaprendizaje, ¿no? Las tres cosas van de la mano, y con estos pequeños ejemplos que le daba, ahí podemos ir viendo, ¿no?, ¿Cómo se da? Hay un aprendizaje, desaprendizaje, y van surgiendo nuevas teorías. Usted que maneja y conoce bien también, por ejemplo, en la física cuántica o en la mecánica cuántica, cada vez hay nuevas situaciones, ¿no? Antes era así, ahora es así. Entonces, y eso se da en los diferentes contextos, hasta en la parte social han ido cambiando, ¿no?, las situaciones, cómo se vivía antes, cómo vivimos ahora, ¿no? Las situaciones políticas también nos generan otro tipo de desaprendizajes, cómo nos tenemos que acomodar a vivir con las realidades que son. Entonces, no puede ser una, como digo, considero que no puede ser específicamente una gestión, como usted dice, entre comillas, una gestión del desaprendizaje. Las tres cosas van en forma paralela. Entonces, con estos pequeños ejemplos, es un poco para entender el dinamismo en el cual vivimos. Sí, esta pregunta surgió, doctor, debido a, usted dice que los tres van de la mano, ¿no? No pueden separarse. Pero eso es en teoría, porque en la práctica habría que ver si los docentes y los estudiantes también aplican realmente el desaprendizaje y el reaprendizaje, pero de manera consciente, porque ellos hablan del aprender. Estoy aprendiendo, pero no he escuchado yo decir estoy desaprendiendo y menos estoy reaprendiendo. ¿Vamos? ¿No? ¿Se da cuenta? O sea, las palabras desaprendizaje y reaprendizaje no están todavía, digamos, metidas en, si quiere, en la comunidad educativa, en la mente, ni siquiera de los docentes, ¿no? Todos hablan del aprender. Entonces, en la teoría existe lo que usted dice, los tres. Por eso le preguntaba si se podría entrar esto, quizás con una gestión, algo así ya, donde el estudiante y el docente sea consciente de este proceso. ¿Qué dice, doctor? Lo que pasa es que yo veo que esto es más que todo como un proceso mecánico, como un proceso, no sé, automático. O sea, no es siempre necesario, digamos, conocer el concepto de desaprendizaje, sino que lo vamos haciendo y nos vamos adecuando a las situaciones, ¿no? Porque esta terminología, quizás no la conocen mucha gente no la conoce. Claro. Hasta yo le aseguro que hasta muchos docentes, ¿no?, que no sean, seguramente se han actualizado, no lo conocen. Uh-huh. Pero que lo hacen inconscientemente, lo hacen. Y por eso yo le daba, ¿no? A ver, la situación social de un país, ¿no? Entonces, o de un determinado de un determinado lugar, le crea, no sé, unas nuevas formas usted de vivir su realidad. Entonces, antes vivía, o sea, de una forma, o tenía que salir, por decirle, 7:30 para llegar a las 8 a su trabajo. Ah, no, pero ahora hay alguna situación, alguna compulsión. Entonces, tiene que salir 20 minutos. Es un desaprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a su trabajo igual, o sea, para alcanzar su objetivo. Entonces, no es necesario
como tal, yo no considero que no es necesario conocer el concepto como tal, sino que es un proceso automático en muchos casos. Es un proceso, ¿no? No sé si inconsciente, no creo que sea inconsciente, pero yo lo llamaría, digamos, mecánico, ¿no? Yeah. Mecánico, que hace que nos adaptemos a las diferentes situaciones. Ya, yeah, doctor. Muy entonces, bien. Yo no me iría, como le digo, en forma específica a una gestión del desaprendizaje. Ya. Yeah. Perfecto. ¿Algo más, doctor, que podría añadir sobre el desaprendizaje? Y acabando la entrevista. No, mire, yo, como le decía, es buscar el desaprendizaje, es buscar nuevas rutas, nuevos caminos para enfrentar algunas situaciones y, reitero esta palabra, ¿no?, de ser más eficientes, optimizar las cosas y poner en duda lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Quién nos dice que lo que nos están enseñando es cierto? ¿Quién nos garantiza? ¿Por qué las teorías han ido cambiando? Lo que antes se decía que era cierto, ahora ya no es cierto, ¿no? Entonces, tenemos que cuestionarnos. Entonces, por ahí va la situación, sin dejar de lado, ¿no?, los conocimientos ya adquiridos. Ya, doctor, muchas gracias, en primer lugar, por haber aceptado esta invitación, y en segundo, por los aportes interesantes que usted hace a este tema, ¿no?, que yo creo que hay que socializarlo, ¿no?, para que se conozca más lo que es el desaprendizaje y el reaprendizaje, ¿no?, y esa trilogía que usted habló, para que en la comunidad educativa pues se lo maneje y se lo ponga en práctica, pero de manera consciente. Yo creo que poco a poco se lo irá haciendo eso, ¿no? Entonces, muy interesante su participación. Le quedo muy agradecido, doctor. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Doctor, un gusto y estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Hoy hemos tenido la última entrevista ya sobre este interesante tema que es el desaprendizaje. Y en esa oportunidad nos acompañaba el doctor Omar Ricardo Pericón, que es un experto en la educación con enfoque en la complejidad y la investigación transdisciplinar. Con esta entrevista cerramos ya el ciclo que hemos abierto de 6 entrevistas. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.